Buenos días. Estamos iniciando la semana. Vamos a informar sobre quién es quién en los precios de los combustibles. La licenciada Berenice Romero Domínguez es la encargada del despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, es quien sustituye a Ricardo Sheffield, que lo vamos a extrañar, lo estamos extrañando, pero la licenciada Berenice ha estado siempre trabajando en la Procuraduría y tiene todos los elementos, además es una profesional destacada y ella va a seguir estando con nosotros los lunes informando sobre los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de todos los energéticos. Y vamos también hoy, como siempre, como lo hacemos los lunes, a presentar el avance en las obras. Vamos a presentar los videos y terminando de presentar los videos, la evaluación de las obras que se están realizando, quiero informar sobre una carta que estoy enviando al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismo tiempo es presidente del Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial. Es una carta con relación a la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz. Se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene que ser expedita. Hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida. Entonces vamos a tratar sobre este tema, sobre este asunto, desde luego siempre respetuosos de la autonomía del Poder Judicial y desde luego del respeto al derecho de amparo, al juicio de amparo. Sin embargo, pues también en uso de nuestras facultades tenemos el derecho de expresarnos y de manifestarnos. Vamos a comenzar con Berenice. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todos. Empezamos, por favor. Respecto a la gasolina regular, encontramos el margen más alto en la marca Winstar en Hermosillo, Sonora, con un precio de 22 pesos con 18 centavos por litro y un margen de 3 pesos con 3 centavos. Siguiente, por favor. Mientras que el margen más bajo se registró en franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz, con un precio por litro de 18 pesos con 48 centavos y un margen de 16 centavos. En la gasolina premium, el margen más alto lo tuvo la empresa Golf, ubicada en Escárcega, Campeche, en 2 pesos con 38 centavos y un precio por litro de 22 pesos con 93 centavos. Comparado con el margen más bajo de 15 centavos por litro registrado en Mazatlán, Sinaloa, de Red Petrol, con un precio al público de 20 pesos con 86 centavos por litro.
En el diésel, siguiente por favor. En el diésel, nuevamente combustibles BP en Escárcega, Campeche, tuvo el margen más alto en 3 pesos con 15 centavos y un precio al público de 23 pesos con 9 centavos por litro, comparado con los 15 centavos de margen de Petroseven en Chihuahua, Chihuahua, con un precio al público por litro de 21 pesos con 31 centavos. En cuanto a los indicadores de ganancia por marca, las más caras fueron otra vez Redco Chevron y ahora se agregó Corpogas, mientras que en las más económicas se mantuvieron Orsan, ExxonMobil y G500. En el precio de la mezcla mexicana de petróleo, con corte al 12 de marzo, el promedio fue de $64.48 por barril. En el caso de los precios promedio diarios por combustible, también con corte al 12 de marzo, fueron los siguientes. Para la gasolina premium fue de 21 pesos con 69 centavos, el diésel a 21 pesos con 35 centavos y la gasolina regular a 20 pesos con 31 centavos. En cuanto al incentivo fiscal, los ahorros que tendrá el consumidor poniendo como referencia un tanque de 40 litros son, respecto a la gasolina regular, un ahorro de 145 pesos con 62 centavos, con un incentivo del 51.62%. En la gasolina premium, el ahorro será de 36 pesos con 80 centavos, con un incentivo del 21.30%. Y para el caso del diésel, el ahorro será de 60 pesos con 64 centavos, con un incentivo del 26.97%. Siguiente presentación, por favor. Respecto a las acciones de verificación, se atendieron 156 denuncias presentadas a través de la app Litro por Litro, se realizaron 140 visitas y en esta ocasión solo una gasolinera se negó a ser verificada, ella es Multiservicio Obregón SADCB en Cuauhtémoc, Chihuahua. Como parte de la estrategia del combate al robo de hidrocarburos, el 10 de marzo se realizó un operativo de verificación en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo. Como resultado, la Profeco inmovilizó 18 bombas para el despacho de combustible. Asimismo, siguiente por favor. Asimismo, la Fiscalía General de la República y Profeco llevaron a cabo un operativo en Huetamo, Michoacán, asegurando un artefacto de los ya conocidos como rastrillos. La gasolina regular más barata a través de la app Litro por Litro se vendió en Medellín de Bravo, Veracruz, de franquicia Pemex, en 18 pesos con 49 centavos y en San Mateo, Atenco, Estado de México, por móvil, en 18 pesos con 57 centavos. La más cara en Zapopan, Jalisco, en 22 pesos con 9 centavos y en Santa Ana, Sonora, de Redco, en 21 pesos con 99 centavos. En la premium, la más barata, la encontramos en Veracruz, Veracruz, en 19 pesos con 99 centavos de franquicia Pemex y en Centro Tabasco, en 20 pesos con 9 centavos por G500. La más cara se encontró en Culiacán, Sinaloa, en 24 pesos con 35 centavos por parte de la franquicia Pemex y en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, de la marca Shell, en 23 pesos con 79 centavos. Respecto al diésel, el más barato se vendió en Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, por móvil, en 19 pesos con 86 centavos y en Puerto Vallarta, Jalisco, por arco, en 19 pesos con 95 centavos por litro. El más caro lo encontramos en Toluca, Estado de México, en 23 pesos con 75 centavos de la franquicia Pemex y en Mújica, Michoacán, en 23 pesos con 17 centavos por parte de la marca G500. La Procuraduría seguirá vigilando que los permisionarios no se queden con el incentivo fiscal. El incentivo es para los consumidores. Siguiente presentación, por favor. ¿Quiénes tienen los precios del gas LP?
Respecto al gas LP estacionario, el margen más alto lo encontramos en la marca Supergas, en Nuevo Casas Grande, Chihuahua, con 5 pesos con 56 centavos por litro y un precio al público de 13 pesos con 99 centavos, comparado con 1 peso con 45 centavos de margen de gas Sabinas en Bustamante, Nuevo León, y un precio al público de 10 pesos con 79 centavos por litro. En el gas LP en cilindro, el margen más alto lo tuvo Hidrogas en Acapulco, Guerrero, con 10 pesos con 69 centavos y un precio de 25 pesos con 65 centavos por kilo. Esto contrasta con el margen de 1 peso con 74 centavos y un precio al público de 20 pesos con 49 centavos por kilo de Viva Gas en Saltillo, Coahuila. Finalmente, en los precios promedio diarios del gas LP al 10 de marzo, el gas en cilindro registró un promedio de 23 pesos con 72 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario fue de 12 pesos con 70 centavos por litro. Siguiente presentación, por favor. Respecto a las acciones de verificación, realizamos 62 verificaciones, solo en 3 casos impusieron infracciones y esta semana no tuvimos ninguna negativa para ser verificado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Es importante aclarar en la información sobre quién es quién en los precios, que en los últimos días ha habido una especulación en cuanto al precio de combustible, sobre todo gasolinas. Ya se está revisando porque se están entregando incentivos a los distribuidores que no se ven reflejados en el precio final al consumidor. Entonces, es un llamado a todos los distribuidores para que no se aumente el precio de los combustibles de manera injustificada. Tenemos el compromiso y se va a cumplir, llueva, truene o relampaguee, de que no van a aumentar los precios de los combustibles en términos reales. Se acabaron los gasolinazos. Y es el honor el que está de por medio. Es la credibilidad del gobierno, es la palabra del presidente. Entonces, para que nos ayuden, como siempre lo han venido haciendo todos los distribuidores, porque se necesita de la participación de todas y de todos. Esto que estoy planteando se ha dado en los últimos 30 días, en el último mes, pero espero que se resuelva. A lo mejor por las existencias habría que ver a qué se debe, pero vamos a estar pendientes para que esto se atienda y se resuelva. Vamos con los videos. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 15 de marzo de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se continúan los trabajos para la colocación y montaje de bases e instalación de malla en triángulos iluminados. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se realiza el armado de nodos y el tendido de tubería para las instalaciones de red hidrosanitaria, eléctrica, voz y datos. En la terminal de combustibles y red de distribución,
se aplica pintura encubierta del tanque vertical atmosférico 2 y 3, así como la conformación de base en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En las redes eléctricas Voz y Datos, se llevan a cabo referencias topográficas, además de los trabajos de trazo y excavación en áreas de registro. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo en la losa de cimentación y muros de la cisterna de emergencia, mientras que en las plantas de regulación se efectúa el relleno de vialidades de conexión en cisterna de regulación, sur y complejo logístico. A la fecha, se han generado 80.869 empleos civiles. Faltan 371 días de construcción. Gobierno de México. Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Es 12 de marzo y el reporte hoy lo hacemos desde el área de edificios administrativos y de operación. Me acompañan más mujeres que están en este sector. Va el reporte de esta semana. En el área de plantas químicas de proceso, iniciaron los trabajos de precolado de marcos en la planta de alquilación, con lo que se suma a las plantas combinada y coquizadora en los procesos de fabricación y montaje de concreto precolado. En el paquete 1, se suman 39 frentes con la incorporación de la fabricación de los tanques decantados y de aceite de lavado en la planta combinada, los trabajos en subestaciones, estructuras de vacío, tren de desaladora y trabajos de altura en las mesas 1, 2 y 3 de las superestructuras de los tambores de coque continúan en desarrollo conforme al programa. En las plantas químicas del paquete 2, realizan trabajos de fabricación de tubería subterránea y se trabaja en la cimentación superficial de sus racks principales. En los tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de aguas amargas de la empresa Techín, se lleva a cabo el colado de plantillas, zapata y anillos correspondientes a su fase 2. Esta semana iniciaron las maniobras de instalación de vidrio para fachada del edificio administrativo B, en área de edificios de la refinería. En el cuarto de control, continúan los trabajos de vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales de sus tres módulos. También se llevan a cabo la colocación de plantilla de zapata y el habilitado de acero y columnas en el edificio de telecomunicaciones. En el área de almacenamiento, se realizan trabajos de doble turno en el área de tanques verticales con respecto a la colocación de placas de fondo, soldadura de anillos y montaje de placa de cúpula. En los tanques esféricos, se trabaja en el armado de columnas inferiores con gajo muñón y en la soldadura interior de los ecuadores. En los trabajos de integración, continúan los trabajos de desarrollo en el tramo 3 del gasoducto con actividad de despalme, limpieza de derecho de vía y trazo del eje de tubería. Continúa también la construcción del muro de soporte de la barda de enrejado del frente de la refinería. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Gobierno de México. Tren Maya, reporte de avances. Semana 30 de 157. En el tramo 1, proseguimos con los trabajos de formación de terraplén, rescate de flora y fauna y acostillamiento de tuberías para las obras de drenaje transversal. En el tramo 2, avanzamos en el desmontaje de la vía antigua, los trabajos de despalme y la formación de terraplén y pedraplén. En el tramo 3, continuamos con la construcción de los pasos vehiculares, la formación de terraplén y los drenajes transversales. Además, avanzamos en el desmantelamiento de vía antigua. En el tramo 4, avanzan los trabajos de desmonte y despalme, junto a los procesos de terracería. Seguimos en el tendido de asfalto y la construcción de pasos vehiculares y ganaderos. Al día de hoy, los empleos en los cuatro tramos ascienden a 40.974. En el Tren Maya fabricamos concreto para pasos ganaderos y vehiculares. Primero, en el área de corte y rehabilitado, habilitamos acero reforzado con respectivas especificaciones. Luego, en el área de muros prefabricados, realizamos el armado de acero de refuerzo para muros prefabricados. Por último, realizamos el cimbrado. En el tramo 3, avanzamos con los trabajos de bancos de materiales, con el objetivo de preparar las diversas capas de pavimentos. Barrenamos a cielo abierto para la obtención de material de voladura para trituración. Después, trituramos el material producto de voladura para subrasantes y subbases. El Tren Maya avanza. Gobierno de México. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.7%. Talleres y cocheras.
Continúan los trabajos de acabados al exterior e instalaciones al interior de las naves del torno rodero, pintura y túnel de lavado. Viaducto 2. Se construyen los últimos topes sísmicos de este viaducto y se avanza en las preparaciones para las juntas de largo recorrido. Terracerías 3. Se continúa con la instalación del muro de confinamiento mediante tramos prefabricados unidos con castillos colados en sitio. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.5%. Frente 2, Carretera Federal. Se terminaron los montajes de capiteles de este frente. Se continúa con la colocación de traves en maniobras nocturnas. Subestación eléctrica de tracción 2. Se arropan los taludes de los accesos a la subestación con tierra orgánica para facilitar el crecimiento de vegetación que garantice su estabilidad. Arteaga y Salazar. Se tensaron 4 traves del cuerpo oriente y se prepara el armado de las traves 6 y 7. Estación Santa Fe. Continúan los colados de traves de cimentación de la estructura para las vialidades en el costado sur de la estación. Estación Vasco de Quiroga. Esta estación dará servicio a los habitantes del pueblo de Santa Fe, a estudiantes de la Universidad de la Salud, visitantes de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec y personal militar asignado a este sector. Terminal Observatorio. Se continúa con la perforación, armado y colado de pilas de cimentación en el costado norte de la terminal. El tren interurbano estará integrado con otros medios de transporte público para que los usuarios puedan desplazarse fácilmente a los centros de trabajo, hogares, comercios, escuelas y sitios de recreación. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. El Istmo de Tehuantepec cuenta con una posición estratégica para las rutas del comercio mundial. El corredor interoceánico aprovecha esta área de oportunidad en beneficio de las y los habitantes de la región. A continuación se informa el avance de obras a 15 de marzo de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos continúan los trabajos de dragado de construcción. Con 3 dragas activas, se alcanzó un avance de 23.8%. En el puerto de Salina Cruz, continúa el acopio y apilado de piedra para la construcción del rompeolas oeste. Y se prepara el segundo sistema de básculas para el material pétreo. Procedente de República Dominicana, llegó al puerto la barcaza que participará en el vertimiento de roca al mar una vez concluido el muelle temporal, que presenta un avance de 50%. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en los 5 tramos continúa la rehabilitación de las vías con un avance global de 34%. Continúan las acciones de deshierve en el derecho de vía, así como la limpieza del drenaje. Se suministra el balasto para el vaciado y tendido de la plataforma. Se alinean los durmientes de concreto y los rieles. Se preparan los cruces vehiculares con el armado de piezas prefabricadas para ser integradas a la vía. La plataforma logística del corredor interoceánico ofrecerá un servicio eficiente en tiempo y costo para la movilización de mercancías a otras partes de México y el mundo, lo que impulsará el desarrollo y bienestar del Istmo de Tehuantepec. Gobierno de México. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Vivero. Continúa la colocación de plantas acuáticas en las celdas del biofiltro, así como el montaje de madera estructural y colocación de duela en el pabellón demostrativo. Se realiza la construcción de la plataforma para el manejo de composta. Asimismo, se lleva a cabo la colocación del sistema de riego por goteo. También se hizo el traslado de plantas hacia las plataformas destinadas para su manejo y producción y la construcción de fosas en la zona de producción de plantas. Reforzamiento y mejoramiento de terracerías. En las plataformas de Tezontle, sobre las que se ubicará el equipamiento social y deportivo, se encuentra en proceso final la compactación de los caminos de conexión. Ciénega de San Juan, fase 1. Continúan los trabajos de interconexión de los cuerpos de agua mediante la realización de zanjas e instalación de tuberías en los bordos interiores. Se mantienen los trabajos de arrope en los bordos de los caminos. Con agua. Gobierno de México. Bueno, pues vamos a pasar a dar a conocer la carta que envío al ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ciudadano presidente del Consejo de la Judicatura, un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales. De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si la autoridad judicial mencionada, si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen, que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres. Me refiero, entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola, de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del Gobierno Federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país. En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X. González, pseudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario, junto con su familia, de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío, quien cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades. En fin, señor presidente de la Corte, sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho, pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces
de la Constitución y de las leyes de la República. Le expreso para finalizar que así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis facultades como presidente de la República y mis libertades como ciudadano, y no callaré ante el pillaje y la injusticia. Con un saludo cordial. Esta carta se la envié ya al ministro Arturo Saldívar para que, como lo expreso, si procede, se inicie una investigación sobre este tema. Como seguramente me van a pedir pruebas, en el caso de Claudio X González, pues es algo muy conocido, es de dominio público. Su papá fue asesor económico de Salinas de Gortari. La familia tiene acciones en empresas particulares de generación de energía eléctrica, y es pues público y notorio, ¿no?, que siempre han estado en contra de nosotros. Toda la familia participó en el fraude electoral del 2006. El señor Claudio X González en ese entonces era presidente del Consejo Coordinador Empresarial y financió parte de la guerra sucia en contra de nosotros. De modo que esto ya es completamente sabido. Crearon un órgano, una asociación que se llama México a favor de la corrupción, o cómo era, Mexicanos en contra de la corrupción, toda una fachada, una simulación. Y pues ahora tienen este buró jurídico para oponerse a todas las obras. Son los que promovieron los amparos para no construir el aeropuerto Felipe Ángeles, y siguen pues financiando la guerra sucia en contra de nosotros. Pero lo que se conoce menos es lo de el ex ministro Cosío. Entonces, por eso quise que se hiciera una revisión. Le pedí a un integrante de presidencia, a un servidor público de la presidencia, que me hiciera una revisión sobre la participación del ministro Cosío cuando estuvo en funciones. Desde luego es una propuesta que hizo, creo que el presidente Fox, para que él fuera ministro. Tiene un pensamiento conservador que se respeta, pero aprobó resoluciones que considero injustas cuando fue ministro, y ahora se convierte en paladín de las libertades y de la justicia. Nada más para refrescar la memoria, no sé si tienes ahí lo que aprobó cuando fue ministro el
licenciado Cosío, porque siempre manejan, esa es una de las características del conservadurismo, la hipocresía, un doble discurso, una doble moral. Mire, estuvo en el caso de la guardería ABC. Préstame. Para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de la familia de la señora Zavala, José Ramón Cosío votó en contra del proyecto en el que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del IMSS, del gobierno del estado de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo. Sí sabemos todo lo que sucedió con el lamentable caso de la guardería ABC. En el amparo directo de revisión de CACES, esto tiene que ver con la detención de esta ciudadana francesa, que se le tuvo que liberar porque se demostró que fue afectada con un montaje de televisión que hicieron en el programa de Loret de Mola. Cuando estaba García Luna de secretario de Seguridad Pública. Entonces, en la primera sesión que se discutió el asunto para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, José Ramón Cosío manifestó que no podía admitir que existiera un efecto generalizado y absoluto de nulidad y propuso un amparo para efectos. Tres, una acción de inconstitucionalidad, el caso de la ley Televisa, famosísima ley Televisa. En este caso, José Ramón Cosío se declaró impedido para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada ley Televisa y así proteger a ese medio y no enemistarse con Televisa bajo el argumento de que había celebrado un contrato profesional con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para revisar la constitucionalidad del anteproyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Amparo directo de revisión, caso Roberto Gil, es un abogado, también político destacado del PAN. José Ramón Cosío protegió a Roberto Gil en un asunto de libertad de expresión en el que se le había acusado de corrupción en un tema de casinos, pues votó en contra de un proyecto, es decir, Cosío votó en contra de un proyecto en el que se proponía amparar a la quejosa al considerar que no se había acreditado que ésta hubiera emitido sus expresiones con malicia efectiva, es decir, con el único propósito de dañar a Roberto Gil. Esto fue en contra de un comunicador o comunicadora. Caso de Juchitán, de una empresa eólica. ¿Se acuerdan cuánto han hablado de las energías limpias? José Ramón Cosío
afectó a los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer a una empresa de energía eólica al negar el amparo a 1.166 pobladores indígenas pertenecientes al pueblo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. ¿Falta uno? Caso Atenco, ni más ni menos. En este asunto, José Ramón Cosío se negó a responsabilizar a nada menos que a Eduardo Medina Mora. ¿Sí saben quién es Eduardo Medina Mora? Que era últimamente ministro de la Corte y tuvo que salir por una investigación judicial. Y a Enrique Peña Nieto de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en Texcoco y en Salvador Atenco. Entonces, es lo que estamos enfrentando. Desde luego, se respeta el derecho de amparo. Se respeta la autonomía de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Se respeta la libertad de los ciudadanos. Se respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Se respeta la libertad de asociación. Se garantiza el derecho a disentir. Pero al mismo tiempo nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general. Porque estos grupos solo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de empresas que han lucrado durante años con el presupuesto público y se han quedado con bienes del pueblo y de la nación. Entonces, tenemos que representar un gobierno para todos, ya no a los gobiernos facciosos que solo estaban al servicio de minorías rapaces, ya no el saqueo, ya no el robo, siempre en el marco de la legalidad, con un auténtico Estado de Derecho, no con la simulación, no con un Estado de chueco o de cohecho, como era antes. ¿Por qué la reforma a la ley eléctrica? Porque tenemos que garantizar que no aumente, como antes sucedía, el precio de la luz. ¿Por qué aumentaba el precio de la luz? Porque las empresas que vendían la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad hacían su agosto. Vendían la energía eléctrica a precios elevadísimos, se les tenía que entregar subsidios y se le cobraba más, proporcionalmente hablando, a un consumidor
normal de un hogar que una empresa. Pagaban más los ciudadanos, las personas, las familias, que los negocios. Que las corporaciones comerciales, económicas, financieras. Entonces, se oponen a los cambios, que además no significan quitarles la oportunidad de hacer negocios legítimos y legales, con ganancias razonables. La vez pasada decía yo que es quitar las aristas más dañinas. Lo que más afecta a la economía popular, pero se escandalizan y el New York Times con su corresponsal, amigo de Claudio X. González, que también eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, podemos tener amistades. El asunto es el sesgo de la información y ni siquiera es el corresponsal, es la política editorial del periódico, proempresarial, pero pasan por encima de la ética y eso sí se tiene que cuestionar. Y ya ni hablemos del país, de España, es un boletín de las empresas españolas que hacían lo que les daba la gana. Repsol, ¿cómo se llama? Esa es la preferida de Calderón junto con Iberdrola. OHL, que era la preferida del presidente Peña. Y otras. Desde luego, hay empresas españolas que cumplen con su responsabilidad, que no sobornan, que no nos vienen a ofender, como Iberdrola, repito, que se lleva de empleados a la secretaria de Energía, al expresidente, algo que no sucede en ningún país del mundo. Es una vergüenza, es una falta de respeto. Entonces, se enojan mucho los del país y todos los días están atacándonos. Siempre vamos a respetar al pueblo español, más recordarles de que sus mejores épocas tuvieron que ver con la República. Es la época de los grandes escritores, desde luego. Ahí está el mejor escritor de la lengua castellana. De ahí surgió Cervantes, el mejor escritor
en el caso de la literatura, pero también muchos otros poetas, escritores de la época de la República. Y tenemos mucha relación con España, no solo por que ellos invadieron lo que hoy es México y se creó nuestro mestizaje con todos los abusos que se cometieron, como son las invasiones. Cuando el propósito es apoderarse de lo ajeno, de las tierras, sobre todo del oro, acuérdense lo que decían los llamados conquistadores al inicio, que no se les entendía bien, insistían, es que tenemos una enfermedad incurable nosotros. Y esa enfermedad solo se cura con el oro. O sea, siempre en las invasiones, pero no solo el caso de esta invasión, sino todas, es para saquear. Pero luego se ha logrado una extraordinaria relación de amistad. Ahora, por eso, con los 500 años de esa invasión y a los 200 años de la independencia, se les pedía a los representantes de la monarquía española que ofreciéramos conjuntamente una disculpa a los pueblos originarios por todos los abusos que se cometieron. Y no hubo respuesta, se ofendieron, nos mandaron a los intelectuales orgánicos, conservadores, a atacarnos. Desde luego el país, ahí es donde se filtró la carta que envié en ese entonces al rey, en muy buenos términos. La idea central es, a ver, vamos a ofrecer disculpas para iniciar una etapa nueva de reconciliación. Pero no, no se hizo, y tenemos también pues mucho aprecio por el pueblo español. Los que vinieron cuando la República, al exilio durante el gobierno del general Cárdenas, aportaron mucho a México. Y desde antes, los que vinieron porque había mucha pobreza a principios del siglo XIX en España, y luego con la Primera Guerra Mundial, con las guerras, llegaron muchos migrantes y se distinguieron por su vocación al trabajo y salieron adelante y aquí formaron familias. Y son muchas las relaciones de amistad, de afecto que se tienen con el pueblo español. Pero últimamente, en el periodo neoliberal, llegaron empresas a querer vernos de nuevo
como colonia, pensando que México es tierra de conquista. Y la verdad, sí fue mucho el atraco, bastante, pero ya eso se terminó. Y desde luego que tenemos que mantener una muy buena relación con España, pero bajo condiciones de respeto, de legalidad, nada de corrupción, cero corrupción en las relaciones con España y con cualquier otro país, porque era una práctica que se utilizaba mantener buenas relaciones con los gobiernos, cooptar a funcionarios, comprarlos para hacer negocios no lícitos. Entonces, por eso, ahora con la ley de energía eléctrica ha habido tanta polémica. Yo espero que se vaya entendiendo. Tenemos que proteger la hacienda pública, tenemos que defender la economía de los mexicanos y, sobre todo, defender a la gente pobre, como el subsidio gubernamental lo vamos a destinar a las empresas y no vamos a apoyar al pueblo. Tenemos la obligación de atender a la gente más necesitada, a la gente pobre. Vamos a utilizar todo el presupuesto para estar enriqueciendo a unos cuantos, a una minoría, mientras la gente carece hasta de lo más indispensable, mientras cada vez hay más pobreza, porque se le da la espalda al pueblo, porque gobernar es atender a los fifís de las empresas nacionales o extranjeras, que muy educaditos, pero bien ambiciosos, bastante ambiciosos. Y que no se confunda el dar soborno para obtener un contrato, no, no cumplir con un contrato, o cobrar más por una obra, no es negocio, es corrupción. Entonces, esto es lo que quería comentar, empezando la semana. Buenos días, presidente. Gracias, Dalila Escobar, de Tiempo.tv. Primero, bueno, ahora que aborda este tema, justamente el fin de semana el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, publicaba un tuit en el que decía que los jueces federales tienen que actuar con una autonomía, que el Consejo de la Judicatura Federal garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad y que además, bueno, pues los fallos, aunque puedan ser recurridos, siempre deben ser respetados bajo la óptica de la independencia judicial. ¿No consideraría que esto a lo mejor es un poco adelantar a la respuesta que pudiera darle a la carta? Y por otro lado, si no es suficiente con los recursos legales a los que ustedes van a acudir, si fuera como un llamado a que lo piensen dos veces los jueces antes de dar un amparo en contra de esta ley. No, es que no es solo lo jurídico, es lo político.
es que la gente, por lo general, y no es fácil pues para nadie saber qué es una suspensión y qué es un amparo en definitivo. Entonces, ¿qué es lo que se difundió? Que se detuvo la ley. Vean los periódicos. O sea, que se concedió ya el amparo y que se cayó la ley. Ese es el mensaje. A mí me gustaría, a ver si no tienes los titulares de los periódicos. Al día siguiente de que el juez otorgó la suspensión. ¿Qué día fue? Fue así. Pero al día siguiente. Entonces, todo esto es muy didáctico. A veces damos por sabido de que todos los mexicanos, ¿no?, sabemos de lo que se trata, pues no es así, la comunicación lleva tiempo. Siempre digo que esa es la diferencia entre un escritor, que no debe de repetirse, y un dirigente, que tiene que repetir y repetir y repetir hasta que se vaya tomando conciencia. Porque además, antes estos asuntos no trascendían, porque no les importaba el pueblo. Decían que la política era asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. Este es el Reforma, ¿no? Miren. Les juro, por Manuelita, que no sabía yo, porque no veo nunca los titulares, yo me entero por las redes, ya no veo los titulares de los periódicos, pero pues me los imagino, o sea, son predecibles, pues. Fíjense, ordena juez bajar switch a la ley eléctrica. No, 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 déjalo ahí otro ratito. Este es Reforma. Regresa. Aquí está. Aquí estoy otra vez, miren. Ya les voy a cobrar por derechos de autor. A ver, la que sigue, el Universal. A lo mejor ese no, ¿eh? Ese la mandó a Interiores. No. Ahí está, la primera. Y mire. Este es como complemento. Pero es un timbre de orgullo. Este periódico, cuando regrésalo, la matanza del 68, no sacó
nada al día siguiente. Pero desde su fundación tenía que ver con las empresas extranjeras, con la compañía del Águila, sobre todo. Síguele. No, el sol. Suben la gasolina y el gas más que la inflación, pero juez federal también frena nueva ley eléctrica. Esto al día siguiente, ¿no? El financiero. Frena, juez, reforma de AMLO a la ley eléctrica. ¿Y esto qué es, esta encuesta? El economista, ¿no? Estos están enojadísimos con nosotros. Ya, no, se los dejo de tarea para que investiguen por qué se enojan, están tan enojados ellos. Entonces, esta solicitud de investigación sería como un mensaje a los jueces a que lo piensen dos veces si van a otorgar un amparo. No, porque van a decir que estamos amenazando, ¿sí? No, es ventilar los asuntos públicos. O sea, es diálogo, es debate. Esto es bueno. Nada más que hay mucho desbalance. Entonces, por eso lo trato, para que se tengan las dos visiones, no solo una, porque todo eso, mire, ¿de quién es la crónica? ¿Es un empresario? No, demos nombre. ¿Es empresario? Es un empresario. O sea, por eso hablo de prensa empresarial, nacional o extranjera. Es que una de las características del periodo neoliberal fue precisamente el controlar como nunca a los medios y predominaron los medios proempresariales. Son pocos los medios de periodistas, de comunicadores. Esa es una realidad. Entonces, siempre hay un interés detrás. Entonces, es nada más que se acuerden de que cuando se ejerce el periodismo se tiene que pensar en los ciudadanos, en el pueblo, en el lector, el que escucha la radio, el que ve la televisión, que se le debe de respetar para que se garantice el derecho a la información. No utilizar los medios solo como instrumentos para mantener privilegios. Ese es un buen debate, en buen plan. Entonces, explicar por qué estamos llevando a cabo esta reforma. Adelante.
Gracias, presidente. Es que, bueno, traía igual dos temas, pero nada más como para precisar sobre lo que ya había escrito el presidente de la Suprema. En otro asunto, presidente, la ley orgánica para la Fiscalía General de la República que avanza en el Senado de la República, más que colectivos, incluso personas que están sumándose desde el gobierno a la búsqueda de personas desaparecidas, han mostrado preocupación en torno a que pudieran cederle la salida de la Fiscalía General de la República de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La propia comisionada nacional ha mencionado que se está buscando otorgarle esto bajo quién sabe qué criterios, que no se sabe qué podría haber detrás y que incluso se hace bajo una falsa autonomía, o que se pudiera pensar en una falsa autonomía de la Fiscalía, pero que en realidad es un retroceso para las personas, los familiares de víctimas desaparecidas. Consideraría precisamente que se deban de escuchar esas voces y si en efecto debería salir la Fiscalía General de la República de esta Comisión Nacional de Búsqueda. Hay una discusión sobre este asunto al interior del gobierno. Y se está analizando y se va a seguir discutiendo. Y desde luego los legisladores pues son los que van a decidir. Pero vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando. Que usted tendría ante el tema, ¿cuál considera que debería de ser? Mi postura es de que se reúnan miembros del gabinete que tienen que ver con este asunto y se haga un dictamen adecuado, porque esta iniciativa no se atendió a fondo porque se pensó que no iba a haber polémica o oposición, pero sí está habiendo polémica y hay quienes no están satisfechos y son defensores de derechos humanos. Y les diría yo que dentro de los que no están satisfechos están los defensores de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Entonces, por eso lo vamos a revisar y también por las demandas de defensores de derechos humanos y de colectivos. Más allá de que avance en el Senado, desde el gabinete se va a hacer este dictamen que se presenta. Sí, y tenemos muy buena relación en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Si hay algo que consideremos puede ayudar, pues se aporta y al final ellos son los que van a decidir. Eso sí, nosotros no legislamos. Presidente, y en el segundo tema que tenía, tiene que ver, pues es una situación que muchos, incluso del lado que pudieran estar, se ha criticado mucho, sobre todo el actuar que tiene que ver con el propio vocero de la Estrategia Nacional de Combate a COVID-19, el subsecretario Hugo López-Gatell. La semana pasada surgió sí una polémica que tiene que ver con el asunto de principalmente la congruencia en el actuar y lo que se ha venido manejando durante más de un año que se tiene al frente de esta pandemia. Y bueno, no por el manejo, sino más bien por los mensajes que pudieran ser contradictorios en torno y en diferentes momentos, en torno a, por ejemplo, en un primer momento, recordábamos el año pasado en diciembre, me parece, cuando se mencionaba que, bueno, pues no, para evitar contener precisamente el gran número de contagios y lo que vimos después en enero, que en efecto hubo un pico precisamente por pues fiestas de fin de año, etcétera, y el llamado que se hacía desde el gobierno federal a decir, pues no son vacaciones, manténganse lo más que se pueda en casa, y el propio subsecretario, bueno, lo vimos de vacaciones. En otro momento, o en también una que pudiera ser también contradicción a lo que usted había mencionado de permitir a los gobiernos estatales que pudieran adquirir las vacunas si es que encuentran, y él en algún momento decir que eso contravenía al Plan Nacional de Vacunación. Después usted tuvo que volver a salir a decir que sí podían adquirir. Y finalmente, en esta ocasión, ya que el subsecretario se contagió,
comercio y que no tenía todavía el alta epidemiológica y que aún así, a pesar de que él mencionaba que la médica sí, y aún así salir a pasear a un parque, o bueno, no sabemos, salir a un parque además acompañado, en algún momento se le veía incluso sin cubrebocas, preguntarle si precisamente esta situación no sería justo una contradicción a los mensajes que ha tratado de enviar constantemente el subsecretario, si usted lo ve bien. Sí, mire, yo celebro que ya se incorporó el doctor Hugo López-Gatell, ya estuvo hoy en la mañana en la reunión de gabinete. Me da mucho gusto porque ya sanó, eso es lo más importante, que está ya bien de salud. Hoy le aplaudimos por eso, como le tenemos que aplaudir a todos los que salen de los hospitales y como tenemos que abrazar a los familiares de los que fallecen, que siempre lo hacemos con mucho respeto. Eso es lo más importante, ¿no? Lo demás es accesorio, es lo que tiene que ver con la política, que si está bien, está mal, y como el doctor Hugo López-Gatell pues es el que ha estado dando la cara, informando desde hace mucho tiempo, yo no creo que haya un país en el mundo, y ofrezco disculpa por decirlo, pero si no lo digo, pues no se va a leer en ningún periódico, por lo que estamos viendo, ¿no? Ni lo vamos a escuchar en la radio, ni lo vamos a ver en la televisión. Pero no creo que haya un país en el mundo en el que se haya informado más de manera sistemática, permanente, sobre la pandemia. Todos los días. No hay. Ojalá y me ayuden a hacer la investigación. Entonces, él ha estado expuesto, tiene que informar y a algunos pues no les gusta y lo cuestionan, lo atacan. Entonces, hay que ver eso también, ¿no? Y ya mañana va a estar él aquí y a lo mejor va a contestar lo que estás planteando. Ojalá y no dedique mucho tiempo a eso, porque lo que nos importa ahora más que nunca es que sigamos aplicando vacunas. Esa es la prioridad. Conseguir vacunas para vacunar lo más pronto posible. Por lo que tú mencionabas, han habido en nuestro país, pues es muy claro, y en el mundo, dos olas. Pensábamos que ya con la primera se iba a ir o iba a reducir el número, se iban a reducir los contagios y desde luego lo que más duele, los fallecimientos. Y de repente se vino una segunda ola y fue mundial también, igual que la primera. Entonces vamos para abajo, ya de la segunda. Entonces tenemos que aprovechar a vacunar para que, toco madera,
si se viene una tercera, ya nos agarre protegidos. A ver, ¿por qué no pones la gráfica de contagios? Es que es muy claro. Entonces, ahora que vamos bajando en contagios, tenemos que aprovechar para vacunar. Eso es lo que más nos importa, el que podamos cumplir con tener vacunados a más tardar a finales de abril a todos los adultos mayores del país, a todos, mayores de 60 años. Y también ir avanzando en la vacunación de maestros para el regreso a clases presenciales, si no en todo el país, en los estados ya con semáforo verde, amarillo, que empecemos antes de que concluya el ciclo escolar, porque no puede atrasarse más. Entonces, pero hay otra donde es más claro. A ver, lo de la ola, bueno, aquí. Sí, es esto, es lo mismo, pero es el mismo. Esta es más clara, esta es más clara, es hospitalización. Miren, llegamos aquí, y ahí vamos bajando, esto es como septiembre, octubre, y de repente te viene esto. Más alta. Aquí se nota más porque lo cierto es que aquí implementamos un programa emergente para tener más camas, equipos y médicos. Se amplió la capacidad de atención porque sí temíamos que nos rebasara. Acuérdense que estando aquí llegamos a estar en la Ciudad de México con 95% de ocupación, 95. Y ahora en la Ciudad de México estamos creo que en 50. Bueno, en hospitalización general menos de 50. En hospitalización de enfermos con necesidad de ventilador, un poquito más de 50, es la única entidad. Pero entonces, cuando me preguntas, ¿no? Además, porque este es tu trabajo, ¿qué pasa con el doctor que estaba caminando en… ¿dónde? La Condesa. Pues sí, te contesto y todo, y que él informe, pero a mí lo que me importa es esto. Sí, o sea, un poco también la pregunta, o sea, porque… Es que todo pues debe de priorizarse, ¿no? Claro. Y un poco también el sentido de la pregunta es porque el mismo subsecretario ya en algún momento dijo que había medios que respondían a chismes y que era como más importante para eso. Pero más bien la pregunta es porque pues es nada menos que el vocero de la Estrategia Nacional, sí, de la pandemia, ¿no? Sí, es, pero… Y la congruencia entre los mensajes y las acciones. Sí, 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 pero este se tiene que priorizar. Sí. Ahora, lo que más nos importa es que no se detenga la vacunación y afortunadamente va bien. ¿Y podría haber otro pico, presidente, por lo que decía ahorita? Sí, de que sí. No, no hay que descartarlo. ¿Por las vacaciones de Semana Santa? No es eso, sino por algún informe que ha surgido de rebrotes en Europa. Acuérdense que es mundial, bueno, por eso es pandemia. No es que lo que
está pasando en Italia no tenga que ver con nosotros. Entonces, tenemos que estar pendientes. El plan que tenemos es vacunar lo más pronto posible. Y nos está resultando hasta ahora, porque nos están llegando vacunas. Antier 1 millón de Sputnik, mañana llegan más, alrededor de 600,000, 800,000 más de Pfizer. Y estamos muy cerca de lograr 2 envíos muy importantes. 2 envíos muy importantes. Hoy tenemos reunión en la tarde-noche con el Gabinete de Salud para atender esto. Si aseguramos estos 2 envíos, ya podría decir que se cumple el compromiso de vacunar a todos los adultos mayores a más tardar a finales de abril con una primera dosis, y maestros de estados con semáforo verde y amarillo. Presidente, en algún momento usted había dicho que las vacunas para adultos mayores estarían en marzo y se recorre abril. ¿Es por la falta de entrega por los contratos? ¿Ha sido por esto que se ha recorrido? Sí, porque acuérdense que nos suspendieron entregas de Pfizer 3 semanas. Entonces, eso atrasó. Sí, pero yo me protejo diciendo finales de abril, porque lo podemos lograr antes. Pero como todo lo que diga se puede usar en mi contra, entonces nada más en estos casos me vuelvo conservador. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y de Puente Libre en Juárez. Brevemente, también sobre el tema de las vacunas, los Países Bajos, desde luego aquí incluimos el Reino Holandés, Noruega, Dinamarca, han suspendido provisionalmente la vacunación de AstraZeneca, porque encontraron reacciones mínimas, dicen ellos, pero por prudencia la suspendieron. México hizo un precontrato de compra en esta firma o en estas vacunas de AstraZeneca por 74.4 millones. La pregunta es si usted tiene información al respecto por parte de Coespris y qué es lo que se va a hacer. Sí, ya hay una investigación de parte de los médicos nuestros, los especialistas, y afortunadamente se está validando la vacuna, es decir, no se considera riesgos en su aplicación. De todas maneras, mañana van a informar sobre este tema. Ya se sabe que estos posibles coágulos que se podrían crear con la vacuna no significan riesgo, peligro, pero ellos van a informar. Además, nos vamos a ajustar a lo que también
emita como resolución la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, señor presidente. En otro tema, para preguntarle cómo le fue en la convención con los banqueros, ahí hay dos grupos, uno que encabeza Banorte, que dice que es un honor estar con Obrador, y otro que encabeza Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo de Administración del grupo financiero Citibanamex. Él expresó recientemente que las decisiones tomadas por usted han creado una enorme incertidumbre en el desarrollo de la economía nacional y que en este cambio pues parece que no hay un rumbo definido y este sería el centro del problema. Esta pregunta pues es doble. Uno, ¿cómo le fue? ¿Y qué respondería al presidente del grupo financiero Citibanamex? Me fue muy bien y se habló de la recuperación de la economía, de cómo afortunadamente vamos creciendo, cómo se están recuperando los empleos, cómo se va hacia la normalidad económica. Hice el compromiso y voy a cumplirlo en su momento de llevar a cabo una reforma profunda, radical, para la simplificación. ¿No incluye las comisiones famosas? No. Básicamente, simplificar todo lo relacionado con la apertura de nuevas empresas y con el pago de impuestos, porque en la actualidad hay muchos trámites burocráticos para abrir una empresa y también muchos trámites para pagar los impuestos. Entonces vamos a simplificar, a partir de darle toda la confianza a los contribuyentes. Sobre todo, esto va a ir orientado a las micros y pequeñas empresas, micros, medianas, pequeñas y medianas empresas, básicamente. Les dije también de que todo es tiempo, política es tiempo. Lo vamos a hacer cuando ya terminemos de limpiar de corruptelas todo el sistema fiscal. Y ya estamos por concluir. Esto es que no haya la facturación falsa, que se acabe eso. Eso se creó hace 10, 12 años y se hizo un emporio, se metieron a robar, a saquear con el manejo de las facturas falsas, claro, permitido desde el gobierno, despachos fiscales. Y desde el SAT, desde luego, ¿no? Claro. Porque se dice que había grupos de empresas que operaban, sí, SAT, desde el SAT. Sí, se para toleró. Manejar. Se toleró. Porque fueron mecanismos que utilizaron durante el gobierno, en los gobiernos, hasta medios de comunicación. Entonces habían las grandes factureras. Entonces, estamos hablando de que se robaban miles de millones de pesos con ese mecanismo. Agréguenle lo que se les condonaba de impuestos a los de mero arriba y agréguenle toda la defraudación fiscal. Entonces, como ya estamos
terminando de limpiar, además ya es delito grave la defraudación fiscal, ahora ya vamos a poder decir, a ver, bajo protesta de decir verdad, manifiesta lo que tienes de ingresos, tus utilidades, y mediante una fórmula sencilla, haz la cuenta de cuánto es tu contribución y deposita el dinero en un banco, en una ventanilla de Hacienda y se acabó. ¿Esto no explicaría? Solamente que hayas engañado en los procesos que vamos a establecer, ya no de fiscalización detallada, sino de insaculación, si te toca la revisión y resulta que engañaste, pues entonces atente a las consecuencias. Va a ser con la ley. Si no, no vas a tener ningún problema, no te van a estar viendo los del SAT, no te van a estar pidiendo comprobantes, no vas a necesitar ni contador público. ¿No se ha fijado todavía un monto de cuánto sería la cantidad que deben de vender los o deben de ingresar los contribuyentes para operar ese sistema privilegiado, diríamos, o de rapidez? Todavía lo estamos analizando, porque existen los grandes contribuyentes, no incluiría en esta primera etapa a grandes contribuyentes, estamos hablando de medianos, pequeños y muy pequeños. El viene, viene. Sí, mande. El viene, viene, ¿no? Sí. Que son la mayoría, aunque el porcentaje mayor de contribución se da arriba y sobre todo con los trabajadores. Esos son los que más aportan en lo que tiene que ver con impuestos sobre la renta. Entonces, sí vamos a una reforma. No fue muy bien con los dueños de bancos. Acerca de las declaraciones de este señor… Sí, Díez Morodo. No, no me meto en eso. ¿No tiene algo que ver porque usted siempre se manifestó en contra de la operación de venta de Banamex, que no pagaron, que no pagaron 12 mil millones? Sí, es probable. Es que no pagaban impuestos. O sea, se vendían las grandes empresas, los bancos. Esto desde Fox, que vendieron Banamex a Citigroup. Tenían que haber pagado como, no sé, 12, 15 mil millones de pesos de impuestos. Y no los pagaron. Porque además había una legislación que si estas operaciones se hacían en bolsa, ya no pagaban impuestos. Si en vez de que Citigroup comprara Banamex, Banamex hubiese comprado a Citigroup, tenía que haber pagado en Estados Unidos 12, 15 mil millones de pesos de impuestos. O sea, para ponerlo clarito. Entonces, todo eso ya no se permite. O sea, las grandes corporaciones financieras, económicas, cuando se vendían,
no pagaban impuestos. Entonces, todo esto pues era una injusticia. ¿Cómo se le pide que paguen impuestos todos los ciudadanos? Y los de arriba no pagan impuestos. O cuando pagaban impuestos, se les devolvía. Entonces, estamos terminando ya de poner orden, y no es nada del otro mundo, así es en otros países. Estamos estandarizando que sea igual que en otras partes. ¿Qué no estábamos a favor de la globalidad? ¿O era nada más la globalidad en los bueyes del compadre? Entonces, muchos empresarios, yo diría que la mayoría, están entendiendo las nuevas reglas y están ayudando, y hay otros que se quedaron pues mal acostumbrados y piensan que van a seguir con sus influencias. Manteniendo privilegios, ¿no? Eso ya no. Pero no tenemos pleito con nadie, y además tiene que haber libertad para que el que esté inconforme se exprese, se manifieste. Presidente, buenos días. Carlos Domínguez, de Nación 14. El día de ayer usted mencionó en su gira por el Pacífico que a partir de julio de este año se abrirían las Islas Marías al turismo. Preguntarle si pudiera dar más detalles del tema, ya que pues no se sabe muy bien si la pandemia ya estaría domada para esos días, a pesar de que el programa de vacunación estima que ya estaría vacunada una gran parte de la población. Esto ayudaría a la economía, habría empleos en la isla, fomentaría el turismo en el lugar. Preguntarle más detalles del tema, presidente, y ahorita se me permite otra pregunta. Sí, pues es muy satisfactorio, lo he dicho en otras ocasiones, que el penal de las Islas Marías se convierta en un centro cultural, ecológico, turístico, desde luego con la vertiente de la sustentabilidad, porque no es para hacer hoteles, no es para construir, no se va a poder quedarse en las noches. No se va a poder dormir allá, nada más es ir en la mañana y regresar por la tarde. Pero el viaje es bellísimo, es un viaje no solo a las Islas Marías, es un viaje a la historia, a recordar cómo se creó esa cárcel en la época de Porfirio Díaz, cómo mandaban a esas islas, a la Isla Madre, que fue la que se utilizó de prisión, a los criminales más severos, más temibles, se organizaban las famosas cuerdas a las Islas Marías,
y a los opositores al régimen. Por eso fue allá José Revueltas. Entonces es un viaje a la historia, a lo que fue el autoritarismo, pero es un viaje también a la literatura, porque es obligado, si se va a las Islas Marías, leer la novela de José Revueltas, Muros de Agua. Ya nada más con eso valió la pena el viaje, porque si hay un poco más de imaginación, pues uno ya empieza a visualizar lo que fue la isla en donde estuvo preso Nelson Mandela en Sudáfrica, y su autobiografía también, no sé si le alcanza el tiempo de leer la autobiografía de Mandela, El largo viaje hacia la libertad. Esos dos textos son imprescindibles para la formación humanista. Incluso el libro de Revueltas comienza con una visita a un hospital de leprosos. Con un asunto que tiene que ver con la salud, lo médico, y también expresa cómo hay médicos ahí que están con los enfermos porque tienen una convicción humanista. Así comienza el libro. Bueno, entonces lo que queremos es terminar de arreglar la isla. Ya se avanzó mucho, ya se reconstruyeron todos los espacios, las fuentes, los monumentos, la iglesia, las veredas o caminos que van a un Cristo que está en lo alto, que hicieron los presos, miradores, cárceles, en fin, ya se avanzó mucho en la reconstrucción, pero falta todavía. Presidente, ¿ya existe un estudio de impacto ambiental en el lugar? Ya, por eso mismo. Ya existe. ¿De cuántos pueden llegar a la isla? ¿Será turismo personas de muy bajo impacto, como lo mencionó? Muy bajo, presidente. Muy bajo impacto. ¿No habrá vuelos, solamente llegarán por mar los turistas? Solamente por mar. Y lo que queremos es que se pueda ir de Mazatlán también de Nayarit, del puerto de Mazatlán, de San Blas, Nayarit, que es lo más cerca, y de Vallarta o de Las Varas, Nayarit. O sea, se va en la mañana, hay embarcaciones, vamos a decir rápidas, que pueden hacer de San Blas, se pueden hacer 2 horas, un poco más, 2 horas y media, 3 de Mazatlán, de Vallarta. Se ve en la mañana, se camina, se monta bicicleta, se va por los senderos, se explora, y va a haber
mercado de las artesanías de todas las comunidades indígenas, de las mejores artesanías, y en la tarde se regresa. Entonces, estamos viendo la compra de las tres embarcaciones parecidas a las embarcaciones que cruzan ahí en Puerto Morelos para Cozumel, o las que cruzan para Ferris. Y las mujeres, para comenzar. ¿El precio estimado, presidente, por viaje, una persona? No sabemos todavía. ¿Todavía no existe? No, se nombró ya el gobernador, que es un capitán, para que ya él se haga cargo de terminar con los trabajos de reconstrucción y vea lo de las embarcaciones, los muelles, la vigilancia y la operación de todo el programa. Pero sí calculamos que para julio, o sea, también como lo mencionas, depende de la pandemia, que ya para julio podamos echarlo a andar. Excelente. El programa, sí. Bueno, regresando al tema de Poder Judicial, presidente, ¿ha considerado usted con el ministro presidente Arturo Saldívar, coloquialmente hablando, alguna purga dentro del poder? Porque, hablando concretamente, ¿son responsables, presidente, de la situación de impunidad de alguna manera en la que se encuentra el país, presidente? Hay muchos jueces que, como lo menciona usted en este tema, muy probablemente trabajan para intereses no siempre de los quejosos o de las víctimas, o son parciales al momento de dar, de emitir un veredicto, presidente. ¿Ha considerado con el ministro presidente, con su equipo jurídico, tal vez con algunos miembros o líderes de las cámaras, alguna reforma, algo que ayude de alguna manera a realizar un tipo de purga dentro de este poder? Y en otro tema, su postura por la detención de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, a quien se le responsabiliza probablemente de participar en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. Bueno, acerca de lo primero, corresponde al Poder Judicial continuar, porque creo que ya iniciaron un proceso de renovación al interior del Poder Judicial. Y creo que un papel importante para limpiar de corrupción el Poder Judicial es el que puede jugar la judicatura. El Poder Judicial, para explicarlo así de manera sencilla, tiene toda la parte judicial, que tiene que ver con jueces, con magistrados, con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son los encargados, de conformidad con la Constitución, de que se respeten las leyes, se protejan los derechos de los ciudadanos, que se cumpla con la Constitución y con las leyes. Ellos son los responsables. Pero al mismo tiempo, al interior del Poder Judicial existe el Consejo de la Judicatura, que es como el poder que vigila el buen desempeño de todos los servidores públicos del Poder Judicial. Es el órgano vigilante de que en efecto se actúe con rectitud, que no haya corrupción. Entonces, este Consejo de la Judicatura es el que puede garantizar la limpieza.
No, porque se está renovando el Consejo de la Judicatura. Antes el Poder Judicial era como el castillo de la pureza. Nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. A mí me gustaría que se hiciera un análisis, un estudio sobre cuántos jueces, magistrados y ministros han sido enjuiciados, sobre todo en la época posrevolucionaria. ¿Cuántos han sido castigados? Durante el periodo neoliberal, muy poquitos, muy poquitos. Porque como es un poder autónomo, no se podía intervenir y no se debe de intervenir. Tienen que ser ellos mismos, pero hacerlo. Y para eso es importante el Consejo de la Judicatura. Sí, pero se va avanzando. Por ejemplo, hace poco salió un ministro. Eso no se veía. ¿Qué otro ministro ha salido? ¿Por renuncia? Sí. ¿No? ¿La primera vez? Los que se retiran es otra cosa, ¿no? Porque cumplen con su tiempo. Pero sería bueno esto. Entonces, bueno, el hacer el análisis. Porque pues eran intocables. No debe de haber fueros ni privilegios para servidores públicos. Una de las cosas que estoy proponiendo y voy a convertirla en iniciativa de ley es de que en el caso de servidores públicos no haya secrecía, que se conozcan los expedientes, que no se argumente de que por el debido proceso no se pueden dar a conocer las investigaciones. Siempre se habla de los derechos humanos, pero si se trata de un servidor público que violó derechos humanos, porque la corrupción es una violación a derechos humanos, no tiene por qué mantenerse en sigilo o en secreto. Cuando se trata de un asunto de los ciudadanos personal, entre particulares, ese es otro asunto, esa es otra cosa. Pero servidor público, ¿cómo no va a saber el pueblo? Entonces, yo confío mucho en que siga avanzando la depuración, la purificación de la vida pública en todos los poderes y en la sociedad, porque esa es la gran riqueza de México, la honestidad, y en especial la honestidad de su pueblo. Entonces, si somos honestos, vamos a ser libres, vamos a ser respetados en México y en el mundo.
Entonces, esa es la propuesta, pero tiene que salir de ellos, nada de imponer. Y yo sí veo que hay voluntad en el Poder Judicial, sobre todo del presidente de la Corte. Desde luego, tiene que enfrentar, ¿sí?, cuestionamientos, pues imaginan cuántos intereses creados. ¿Cómo va a estar de acuerdo Ramón Cosío si ellos formaron parte de la corrupción que imperaba? Y eso es por mencionar a un ministro, pero así muchos otros. ¿Cómo callaron durante tanto tiempo cuando se saqueó al país, cuando se cometieron graves injusticias? Y ahora resulta que se convierten en paladines de la libertad, de la justicia. Porque tienen un pensamiento conservador y están inconformes con la transformación. Pues tienen derecho a manifestarse, pero también que no simulen fuera máscaras. Pues muy bien, mañana es. No opino de eso, porque de eso es un asunto que tiene que ver con otro gobierno. Nosotros en su momento consideramos de que corría peligro el presidente Evo Morales y que México debía extender su mano para garantizar el derecho de asilo, que es una tradición que nos dignifica y llena de orgullo, una tradición de la política exterior mexicana. Y se protegió al presidente y a otros colaboradores que estaban en peligro. Y se les trajo a México y ya regresaron a su país y por la vía democrática resolvieron sus asuntos, se restableció la legalidad, la democracia, y hasta ahí me quedo. Muchas gracias.